Hey, hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal Parra MVP. Espero que todos se encuentren muy, muy bien, familia. Y acá estamos con mi parcero Jonathan Cadavid, papi. ¿Qué más, Parra? Muchas gracias por estar en el canal. Y hoy vamos a hablar de esta Apache RTR 164 válvulas. Por si no sabían, esta moto, y Jonathan fue de las personas que me permitió grabar la prueba de manejo, que por acá arribita se las voy a estar mostrando. Ese video ha sido un boom, ¿cierto? Sí. Ha sido un boom. De esa prueba de manejo, que fue, yo creo que las primeras que hay prueba de manejo en Colombia. Entonces, familia, vamos a conocer cuánto vale el mantenimiento de esa motocicleta, cuánto vale mantenerla, precios de todo. Entonces, Cadavid, bienvenido, parce, y vamos a hablar un poquitico de ella. Listo, primero que todo, ¿cuánto vale el cambio del aceite de la moto? ¿Cada cuánto lo hace y de pronto qué aceite usa? Bueno, cambio de aceite, yo lo cambio cada 1500 kilómetros. Siempre lo recomendado es 2500 kilómetros, 20W50 de móvil. Tiene un costo de alrededor de 60 mil pesos, incluyendo el filtro de aceite. Es muy importante. ¿Se gasta qué? ¿Un solo aceite? 1200 centímetros cúbicos, un cuarto de aceite y un poquito de eso. Y queda para los demás cambios. Es muy importante que cuando, cada vez que yo cambio de aceite, filtro de aceite también, que es muy importante. Listo. No, yo creo que está relativo, está barato como tal hacerle el cambio del aceite. En temas de cuánto se consume el tanque de gasolina y de pronto cuántos kilómetros hace, bueno, o y si tiene que echarle corriente o extra. No, yo siempre la he tanqueado pues con corriente, me da unos 300 a 320 kilómetros. Claro que es lleno. Sí, con tanque lleno. Claro que es depende pues como usted le dé la chuse pues con el acelerador. Y solamente corriente. En el manual dice que recomienda extra, pero no es como muy, muy pues, obligatorio. ¿Y cuánto precio de gasolina? 30 mil pesos. ¿30 mil? 30 mil pesos llena. 30 mil y hace 320 más o menos. Sí. 320, bueno, un buen dato para las personas que quieran comprar esta motocicleta. Sí, ese es más o menos el tema. Temas de iluminación, ¿qué tal la iluminación y de pronto si la ha tenido que cambiar? No, la iluminación, pues ella viene farola LED, es muy buena, solo que no tiene pues como tanta amplitud. Rango. Para eso le puse yo unas exploradoras que me sirven de apoyo. Pues, ¿cuánto valieron esas? Esas exploradoras me valieron 280 mil pesos. 280. Con todo, el soporte, sistema eléctrico, mano de obra, todo. Es como eso, pero la iluminación es buena, sino que pues para viajes de noche y eso, y muy largos, es bueno tener un plus con las exploradoras. Y de pronto, con ese tema de la iluminación, ¿cuánto vale cambiarle de pronto el tema de la batería de esta motocicleta? Batería yo no le he cambiado, ella tiene año y medio y he cotizado pues para que cuando llegue la hora de cambiar, está valiendo 120 mil pesos, 120. Original de hecha. Original, sí. De TBS, listo, excelente. Está como un promedio bueno, no está tan caro pues como mantenerla ella. No. Los zapaticos, las llantas, tanto llantas delantera como trasera. Tiene Pirelli Sport Demon, me valieron las dos, sí. Me valieron 480 mil pesos. El juego. ¿Y individual qué tal? Individual me vale esta 200, sino que fue como un descuento que me dieron allá en Medellín, fue en Medellín que las conseguí. Me dieron descuento, quedaban en 520, me dieron descuento como a 480. Y eran una de las últimas unidades, entonces aproveché ahí mismo. Sí, porque estamos teniendo un problema de desabastecimiento con este tema de las llantas, sí. Tanto de Pirelli, Michelin, también Metzeler, creo que están un poco muy escasas estas llantas. Temas de pastillas, tanto delantera como trasera, ya que esta también usa freno de disco trasero. Sí, la pastilla delantera me vale 22 mil pesos, 22 mil pesos original de ellas. Me da una durabilidad de 10 mil kilómetros, 9 mil kilómetros, depende también cómo le dé el uso al freno. Las traseras, 32 mil pesos y lo mismo. Siempre es, la idea es estar
pendiente y revisándolas para algún desgaste que no vaya de pronto a dañar el disco. Eso, muy importante, porque ya después de dañar el disco, ahí sale mucho más caro. Dale doble el gasto. Exacto. Listo, temas de cambio de kit de arrastre, tanto cadena, piñones y todo eso. Kit de arrastre completo está valiendo 180 mil pesos. Original de ella. No es como tan costoso y el precio nunca pues como ha elevado tanto. Sin embargo, da una durabilidad, me dura 10.000 kilómetros, haciéndole su limpieza, su mantenimiento, su debida lubricación, para que pues tenga su buena vida útil. Sí. Listo. Parce, temas de impuestos de esta motocicleta, ya que es más de 125 centímetros cúbicos, ¿cuánto vale el tema de los impuestos, SOAT y tecnomecánica? Bueno, SOAT 556.500 pesos. Tecnomecánica todavía no me ha. Ya es para el año entrante que me toca la tecnomecánica, pero debe estar valiendo por ahí 150, pues estar más o menos. Impuestos 100.000 pesos para este año. ¿Está matriculada en qué? ¿En Sabaneta? En Sabaneta está matriculada. No es tan caro. La mía paga casi los 300.000 pesos. Entonces, la 250, la XZ 250 está pagando casi los 300.000. Parce, temas de filtro de aire. Filtro de aire, 25.000 pesos. Wow. Tiene un precio de 25.000 pesos. Lo cambio yo cada 4.000 o 5.000 kilómetros. Depende hacia donde yo vaya a viajar. Si es a terrenos pues, donde hay mucha tierra, destapado, etc. Y también a la hora de cuando la vayan a lavar, tener muy en cuenta que no le vaya a caer cualquier chorro de agua, y si se los tira. Listo, parce, un detalle que a mí me parece muy importante, y es que, digamos, las personas no tienen esto en cuenta, y es que si usted se cae, más o menos, ¿cuánto estaría valiendo las pastas, digamos, el carenaje frontal, si en temas de una caída? El tema de caída es muy, muy costoso, si es lo que es más costoso, es más barato los repuestos de desgaste que a las propias tapas. Estas tapas yo las coticé para un amigo, están valiendo estas dos completas alrededor de 400.000 pesos. Ya lo que es pues tema de carenaje, por ahí unos 100.000, 220. Ah, pero no, está barato, sí, pues está barato. Puede, pero depende, si de pronto ya daña el manubrio, el velocímetro, farola. Ya el tema es, del tacómetro no lo daña, ese el velocímetro sí es costosito, puede estar valiendo sus 500.000 pesos. Bueno, un detalle pues ahí, familia, cómprele sus defensas y todo, sí, porque bueno, ellas vienen con defensas de fábrica, pero es muy bueno estarlo cuidando porque dañarle el tacómetro es costosito. Sí. Cuando usted la compró, ¿tenía un precio esta motocicleta? Ya obviamente al pasar los años ya ha tenido otro precio. ¿En cuánto la compró usted y cuánto está hoy en día? Yo la compré en 8.690.000 pesos con papeles, SOAT y matrícula. Ya al día de hoy está valiendo por ahí 10.600.000, yo miré en la página, con papeles. Con todo y papeles. Sí, sí ha subido mucho, incrementado mucho el precio. 2 millones comparados a lo que son las otras marcas, que la verdad están subiendo sus precios exagerados. Pues la verdad está como un precio moderado. Sí. Y, parce, yo creo que con esa preguntica nos despedimos, y es, bueno, faltaría otra. Parce, ¿cuánto debería estar ganando un promedio? Uno siempre pone un promedio porque no todos manejan pues como los gastos iguales. Claro. ¿Cuánto debería estar ganando una persona para comprar y mantener esa motico? Una persona podría estar ganando el mínimo o puede ser un poquito más del mínimo, ya sea 1.200.000 o 1.100.000. La verdad, esta motocicleta no es que le pida mucho pues de seguido. Ya cuando le va a pedir, pues ya va a ser cosas de desgaste. Muy importante siempre el cable de clutch, estarlo lubricando y echarle su observada. Bueno, alrededor de 1.100.000, o puede ser el salario mínimo. Depende de los gastos que tenga pues. Listo, Kai, parcero, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Este video es muy importante para las personas que quieran, ya saben, comprar esta Apache RTR 160 4 válvulas. Es muy buena, excelente, la marca ha venido imponiéndose muy bueno desde que está con Auteco. Entonces, familia, si a ustedes les gustaría comprarse esta motocicleta, para eso era este video. Y bueno, espero que les haya gustado. Si igual, ya sabes que les puedes dar like suscribiéndote en el botoncito rojo, activando la campanita. Y díganme en la caja de comentarios también cuál moto ustedes quisieran que salieran en este tipo de videos. Estamos tratando de buscar, y si usted también
tiene una moto que quisiera ayudarnos en el canal, pues ahí hacemos lo que podemos. Entonces, familia, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.